Aprovecho de decirte a vos, Nati, que no pienso dejarme ganar más, sí, 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 sí. porque ya sabes, bajar hasta con 120. Y a vos, Martín, te prometo. A mí me encanta ese corrimiento, sí, sí. pero que lo acentúe. Sí, Yo sí, como que Pablo, lo Durán, claro. Sí. Lo, que me, lo que no cuento es qué hace Pablo con Miguel. No sé si es necesario. Digamos, cuento que él confronta esa situación. Tal vez mañana no sea el momento de hacerlo, no sé. Pero me hace falta un poco la historia. Muy buenos días, soy Florence Roger. La película se llama Augusto y Victoria, es una producción de Nicaragua y narra el difícil encuentro de dos hermanos cual vida han sido trastornadas por las guerras. Ambos son hijos y huérfanos de la revolución sandinista. Sus padres eran unos cantantes famosos que murieron durante la guerra de los 80. En este una... es mi primer año como, como asesor en el curso. Había oído hablar mucho de él, sabía de muchas películas que habían pasado y sabía que tiene como un un índice muy alto de producción es decir a diferencia de otros talleres muchas de las películas que pasan por este taller se terminan filmando y eso como asesor es mucho más interesante porque es la sensación de estar trabajando en, en guiones que se van a convertir en películas no? Yo empecé en el curso creo que ya hace 12 años. Lo que pasa es que no me había dado cuenta de que habían pasado tantos años hasta que este año repetí con uno de los directores con los que trabajé eh, el primer año en el que estuve como tutor, eh, con Joel Calero, que en aquel momento eh, estaba trabajando en su primera película y cuando hemos estado trabajando este año ya estaba eh, escribiendo el guión de lo que sería la tercera. ¿no? Hola, eh, buenas tardes con todos. Soy el Calero, director del proyecto peruano La Piel Más Temida. Eh, hace unos 15, 16 años, en una reunión con amigos, estábamos cinco, y de pronto una cosa que salió en las conversaciones era descubrir que de esos cinco, tres, o no habían conocido al papá, o simple y sencillamente el papá los había abandonado a edad muy temprana. Este guión lo escribí hace un año y estuve hurgando, por supuesto, y el año, hace cinco o seis meses, poco antes de venir para acá, Descubrí un texto interesantísimo que decía que en el Perú el 28% de las familias están asignadas por la carencia paterna. Llevamos 14 años haciendo este curso taller de dos escrituras cinematográficas, como acaba de denominar Karin, porque el 30% de los guiones que se trabajan durante estas seis semanas en Madrid se convierten en película. Este ha sido mi primer año como asesora pero antes he tenido una experiencia previa como lectora. Ser asesor es la parte divertida. O sea, es muy intenso, es agotador, es muy fuerte, pero es lo divertido. Lo duro es el trabajo de los lectores. Eh, los lectores son una serie de sujetos, que, eh, de guionistas, especialistas en guión, que se leen todo el material que llega. Hay que ser muy metódico y tener la cabeza bastante fría porque llegan proyectos. Eso, muy variados y lo que lo único que quiero decir de esto es que ese trabajo tan duro yo creo que da muy buenos frutos porque los proyectos que llegan al final son muy buenos se presentan cerca de mil proyectos cada año de los que se seleccionan 50 por lectores y después un jurado que cambia cada año elige los 20 que van a venir a representar al mayor y amplio número de países iberoamericanos que van a conjugar miradas diferentes del cine, miradas diferentes de qué proyectos se quieren hacer. Y se trata de asesorarlos. Buscamos asesores guionistas que ya tienen, tengan una carrera detrás, que además pensemos que son buenos tutores, que son buenos mmm, ayudantes. En el fondo, son en muchos casos co-guionistas. En una ciudad donde hay muchos robos, muchos ladrones, y se trata sobre la vida de un ladrón que básicamente yo le hago una pregunta que yo siempre me hago que es a esa gente que le roban que generalmente son señoras y el otro como... estaba en torno a tres y pico sí, y la este la está, está en cuatro treinta con lo cual has, lo has alargado pero paradójicamente no ha sido menos más aburrido que el anterior sino al revés ha sido más interesante has mantenido la capacidad de convencimiento que tienes tú cuando cuentas las historias la sensación de naturalidad que transmite eso está muy bien y luego te has podido meter mucho 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 más en Miguel entonces el, el ladrón se da cuenta que pasa ahí algo raro que la podría haber matado o algo así y, y reflexiona. Que es lo que yo siempre me pregunto. ¿Los ladrones reflexionan después de hacer eso? Tipo, le sacan todo de la casa y tipo dicen ¿cómo estará hoy el tipo que ayer le dejamos en bola en la avenida no sé qué? Bueno, entonces digo, este tipo reflexiona. Lo Los que proyectos llegan en distintas desde desde fases, algunos están muy avanzados, sigue, sigue robando, han pasado por otros sigue, tutorías, han pasado por distintos lugares y por lo tanto el trabajo digamos que es más de afinación o de corrección de algún error que todavía en esa fase pueda ser grosero. Y hay otros proyectos que llegan en una fase muy inicial en el que el proyecto, digamos, el trabajo es digamos, de consolidación de lo que se tiene. ¿no? Conocer bien al personaje, conocer bien las tramas ser fiel a la trama y a lo que querías contar en un primer momento, ese tipo de cosas. Se habla hoy mucho de Writers Room, de Writers Room, no sé cómo se dice en español, en portugués, en otra lengua, pero no importa. Y creo que este taller hay, es como eso, ¿entiendes? Es un lugar donde se hace lo diagnóstico y después se intenta entender cuál es la terapia. Y esa que es la diferencia entre este taller y otro taller, y creo que eso es muy valioso. Para un guionista, que te saquen seis semanas de tu entorno habitual y te tengan seis semanas solo para trabajar en tu proyecto sin responsabilidades sin hijos sin pareja sin que hago para cenar sin tengo que dejar esto un rato porque tengo que ir a acompañar a mi madre al médico son seis semanas fuera de en la mayor parte de los casos fuera de, de tu mundo fuera de tu país concentrado no en tu historia ¿En eso? Por supuesto, eh, el hijo explota, porque le dice, por supersticiones como esas es que estamos jodidos y tal, ¿no? Bueno, eso, claro, eso sí. es la intolerancia eh, eh, senderista, que no podemos verla nada más como antropólogo, porque la parte que, que hemos hablado uh -huh. ahorita es desde afuera, sí, Pedro. Sí. Eh, la madre Pedro de Refilón, las supersticiones. Primero de... la primer sesión, y que parece que ellos se desesperan y parece que no avanzan, porque quieren. Normalmente creen que tienen modificaciones puntuales, ¿no? Aquí y allá yo tengo problemas en la página 32 y creo que tengo floja la secuencia 34. Y uno se da cuenta que no van a poder componer puntualmente porque tienen que tener muy claro qué es lo que quieren. A partir de esclarecer qué es el guión que verdaderamente les interesa contar, rehacer el guión entero. Un montón de veces, inclementemente, y no me importa porque yo quiero que hagan la película que mando satisfaga a ellos, porque se van a meter tres, cuatro años levantando dinero para hacer un proyecto, sufriendo humillaciones sin fin. Los que hacemos cine sabemos que opina de tu historia, el señor de las fotocopias, el tendero de la esquina, todo el mundo dice cosas absurdas, uno tiene que tomar nota, ¿no? Como si te importaran sus opiniones. Entonces tienes que estar muy firme en lo que quieras. Y la única manera entonces, de estar muy firme eh, en lo que quieres es saber bueno, por qué lo quieres eh, hacer. La historia es como una historia de escapismo también, como las historias de escapismo tipo Madame Bovary, pero este con el imaginario comunista. También, como es, la película puede verse como un enmado de dos en, en Cuba en los 80, porque es como, como si fuera. Dorothy, ¿no? Ahora les voy a contar historias, hace todo más claro. Escribas lo que escribas, aunque escribas tiene género, es una forma de autorretrato. Eh, hablas de cosas muy personales, muchas veces para discutir las historias tienes que contar eh, cosas de tu vida y eso es algo con lo que mucha gente eh, no se siente cómoda si tiene que hacerlo delante de otros cuatro o cinco guionistas. Es más fácil en la segunda tanta, en las segundas tres semanas, pero en las primeras tres semanas... En la, sobre todo la primera, apenas se conocen, no tienen confianza unos con otros y para algunos yo sé y lo noto porque sí que tenemos esa primera reunión grupal para hablar de todos los proyectos que resulta algo violento. Entonces yo prefiero reunirme con, con la gente de uno en uno. Y mi objetivo siempre es eh, escribir la mejor versión del guión que ellos quieren escribir. Por eso casi siempre, la primera, segunda, incluso tercera sesión, más que hablar de, de problemas del guión, de cuestiones estructurales, de construcción de personajes, lo que intento hacer es entender qué película quieren escribir. Eh, aparte de ese trabajo constante de la asesoría privada, están eh, las puntuales asesorías del grupo que tienen que ver con comentario general a los guiones de los compañeros, porque a veces los, los, los distintos autorizados se leen los guiones de sus compañeros y por lo tanto aportan, eh, y aparte aprenden a, también a valorar el guión desde el punto de vista de la valoración del guión del otro, pero también a, eh, aportan miradas diferentes de la del tutor, que a veces se puede equivocar, evidentemente. Lo has planteado de comienzo como si fuera lo contrario, como si antes ella le hubiera despertado ese deseo de reivindicarse y después de eso él se hubiera metido ya en su mundo y en su casa. A mí lo que me parece más bonito de tu historia es que él se va descubriendo a sí mismo a través de otras acciones. Es decir, y de otras... Es la pequeña herencia de San Pablo. Que sí, ¿Todavía sí, sí. Queda esa pequeña herencia sí. sanpablista de la versión anterior y ahora lo que dice ella. Y fue muy interesante por esto, digamos, cómo todos iban colaborando y como siempre pasa con algunas ideas o sugerencias que sirven y en, otro caso, en otros casos no pero sí siendo muy generosos todos con las historias del otro que fue algo que me impresionó com a rapidez que se que se gerou e Sérgio que é um, um, um cara que também vive num um cárcere, porque eh, ele tem um feitiço que perante as leis de, de Deus e do Evangelho ele não ah não poderia falar do feitiço <laughs> 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 <So mal. risos> não já está claro bom muito bem só para pensa isso e pensa eu eu que limpar o feitiço para que tu possa trazê-lo de volta de uma maneira mais orgânica, porque com a maneira como hablado aí da primeira vez foi muito estava aí o um fetiche, está então só para pensar nisso uh -huh. porque a está limpio. Ok. É, eh, a outra coisa é que eu gostaria de hablar creio que é muito importante na pele de vocês, de hablar do género. porque a história de uma mulher casada com um pastor que depois o mata, lá vi Mais que o guion, o guion é muito importante, pero mas de que se habla, como se habla e por que que por, por que que é de isso, alguém vai sair de sua casa para ver para ver uma pele, entende? Então estou sempre a procurar essa repetição de precisão entre como o que conta e como conta que história é essa e como está a contá-la. Então creio que quando tem um quando tem um guionista, claro que tem uma mirada sempre tem uma mirada, mas eu creio que é muito distinto dos casos onde tem um autor e, 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 e que tu tentas como como assessor de procurar que, que voz é essa? Como esta pessoa pode hablar com uma voz que é muito, muito própria? Eu não creio nas estruturas. fijas que en la página 29 viene el plot point y en la página 70 el segundo plot point y a 10 minutos, yo creo que cada historia tiene su estructura interna, la forma como debe contarse y esa forma como debe contarse no es voluntaria, y no es optativa, está intrínseca en por qué quiero contar esa historia. Y cuando te acercas a una historia eh, que no es tu historia, como ocurre en estas cinco que me ha tocado acompañarles, pues eh, me da exactamente igual el género. Siempre y cuando lo que buscas es como que te interese por algún motivo personal la, la historia, entonces yo lo que suelo hacer en las primeras sesiones es intentar entender qué parte personal de ellos les toca. Es decir, que no hablemos tanto de cine, ni hablemos tanto de, de qué autores les gustan, sino ellos qué punto de vista personal tienen sobre el tema que están hablando. Los cursos de estos son absolutamente esenciales, eh, no solamente porque, por lo que supone del, del trato con guionistas y futuros directores eh, de poder trabajar eh, y poder discutir su, su historia, su trabajo con, con otros directores, con otras personas, con otros guionistas, sino fundamentalmente porque en este, en este curso en especial. Eh, hay un trabajo en equipo y yo creo que esto enriquece muchísimo eh, el trabajo tanto personal como de todos ellos como grupo ya que uno ve cómo puede solucionar otro un problema que tiene su guión y esto es una forma más de aprender y de ampliar y como digo de enriquecer mucho más el trabajo que cada uno tiene que hacer en su propio guión Ahora estamos hablando de todos los labs de guión etcétera etcétera eh, eh, yo prefiero la palabra taller que es más como un espacio de, de procura, de, de afinar las cosas. Entonces, para eso creo que es un taller muy, muy especial. Impresionó cómo en tres semanas hubo guiones que dieron vueltas enteras de nuevas versiones, de nuevas escaletas, de nuevos personajes. En algunos casos, digamos, se simplificaron cosas, en otras se crearon, pero vi una intensidad de trabajo muy fuerte y muy interesante. El 90% de, de la gente que viene aquí trabaja muchísimo. O sea, la gente se está reescribiendo eh, versiones completas de sus guiones. Eh, a lo mejor diez días. ¿no? Nobleza obliga es una sátira, eh, se burla de los prejuicios de la sociedad limeña. Eh, empieza la historia con dos amigas que tienen unos 65-70 años eh, de la alta alcurnia limeña que van al aeropuerto a buscar a sus dos hijos, que son sus dos ojitos derechos, eh, Andrés y Mariano, que están viviendo en España. Eh, son dos chicos que se conocen desde pequeños y son el orgullo de sus madres, dos niños de éxito, de clase acomodada. Y eh, viven en España, viven juntos, los dos trabajan y están encantados. Y hay algo que las madres no saben y que yo os voy a contar a vosotros y es que los dos son gays. Y hay otra cosa que las madres no saben y es que son pareja. Lo que a mí me llamó la atención es el grado de implicación de cada uno en los proyectos de los demás. Y creo que esto se produce en parte por otra de las características del curso, y es que aquí no hay competición. O sea, eh, muchos de los asesorados habían participado en otros talleres donde sí estás en grupo, pero luego al final se va a elegir uno que va a ser el que va a tener acceso a la otra posible subvención. Aquí no. Aquí ya todos han ganado. O sea, los que están aquí ya son todos ganadores. Y por lo tanto... Eso es lo que permite además, despertar, eh, creo que funcione eh, la creatividad y la generosidad en todo. Ella se desespera, empieza a llamar a la patrulla con el despacho. Eh, Genero va a verle a. Ah, 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 ella tenía una Pero ahí no Marisa, es Pedro. A ver. Van a tenía una reunión con Marisa sí, a las tres. Espera, Él no espera, llega. Espera, 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 espera. No me metas demasiado ingredientes en el guión. Lo único que tenemos es Pedro que anda buscando a Lovely. Está en el bar donde ya lo hemos visto, es un bar que él frecuenta. Llega Anselmo, está hablando con Genaro, llega una muchacha con cara de ida claramente drogada, ¿no? Exacto, que es la, la muchacha la, de la trata. La muchacha de la trata. Uh -huh. eh, Pedro ve dónde la suben. Pedro ya. tiene. Esa es la clave. Claro. Cuando realmente se convencieron de que encontraron por qué quieren escribir esa historia y cómo la van a escribir, de ahí van a terminar y van a hacerla. No me cabe la menor duda. Yo no quiero que salgan con un guión que diga la palabra fin y ya lo corrigieron tres veces los diálogos. Yo quiero que salgan con un guión que corresponda más a lo que tienen adentro, a lo que está en su corazón. De estas seis semanas que trabajan y viven intensamente en mejorar sus proyectos, eh, muchos de ellos se van a convertir en películas, y esto es nuestro objetivo y nuestro pequeño éxito, válgame resumir, de nuestro curso. Sí, hay muchas películas que han pasado por el curso, ya han, hay 85 largometrajes que se han hecho. Desde el comienzo, en el 2003, eh, han pasado gente como Lisandro Alonso, Paz Encina, Claudia Llosa. Eh, Joel Calero, por ejemplo, que ha repetido varias veces y ha hecho sus películas, que ha estado ya dos veces. Eh, Javier Fuentes León. Eh, y además de las asesorías de, de guión, que es un poco el motor del curso, como decía Gerardo, también tienen un taller de producción, que este año lo ha, lo ha llevado Hernán Musalupi, en el que también se les da a ellos como una un pauta de, eh, como escritores también, para que tengan un poco... Una idea sobre lo que es la realización y la producción de un proyecto a la hora de la escritura cinematográfica, que en muchos casos es importante, ¿no? Esta es nuestra ópera prima en ficción. Hemos trabajado mucho en documental y, pues, así como un panorama rápido, estamos hasta ahora en la segunda versión de escritura del guión. Eh, tenemos previsto trabajar un año más en la escritura y empezar a producir en 2018. Suena el acento dominicano, suena el acento argentino, suena el acento colombiano, suena el acento navarro. y todo tiene una. es todo súper homogéneo, evidentemente, por una razón de idioma. Pero también porque es muy fácil de alguna manera entendernos. Lo que sí es verdad es que en función del país y de la época se repiten historias. Entonces eso ocurre. circunstancialmente de un determinado país o de una zona en particular puede haber eh, eh, temas concordantes. Pero en general. Pues en fin, cada uno en función de las particularidades de su propio lugar. Lo que sí es interesante y me gusta reseñar, porque me da mucha envidia, es que los, algunos latinoamericanos con los que a mí me gusta especialmente trabajar traen eh, proyectos muy libres. Es decir, quieren, cuentan las historias que ellos quieren contar. A diferencia de los que eso lo pudimos hacer en los años 90 y ahora cada vez estamos más sometidos a los caprichos de la industria y/o los ejecutivos de la televisión. Entonces, en ese sentido, para mí también es esa especie de dosis de aire puro que me transmite ese tipo de proyectos tan personales muchas veces y que son tan interesantes para mí. ¿no? Para muchos, el Caribe, eh, cuando piensan en el Caribe, piensan en, en playas, piensan en hombres y mujeres hermosos, ron, merengue, pasarla bien. Eh, y si bien es cierto que esto existe, que esto está ahí, también es cierto que para muchos ese mar, que para algunos representa placer, eh, para algunos es casi como una prisión, un recordatorio constante, ese mar que está ahí, de que no hay para dónde salir. Se ha hablado de corrupción, que es un elemento de en fin, disturbio moral particular, pero hay más. Es decir, lo que tú retratas no solo es un ambiente de corrupción que afecta a unos, sino un ambiente de deterioro moral de, un, de una población, de lo que decías, radiografía. ¿no? Entonces, eso es, tienes un margen de mejora. Como tienes. Calcula, yo creo que no, o sea, si puedes hacer un pitch de 3.40, de puta madre, mejor que de 12.25. Entonces tienes como un minuto para crecer. Y ese minuto tiene que crecer en, en, el en seguridad tuya, por un lado, que también sí. se notaba que a veces parabas, mirabas para abajo, tal, tal, y por otro lado, en argumento. Algo interesante es que el guión, la historia como está ahora, es una especie casi como de carrera de relevos. Entonces la historia siempre va hacia adelante. Pero va cambiando de punto, o sea, cambia tres veces un punto de vista de una persona, de uno, luego otro y luego del otro. Y esto me permite de alguna manera hacer como una radiografía de la casi, vamos a decir, decadencia moral de una sociedad eh, que intenta, por un lado, como borrar los pecados de los ricos. Cuando te acercas, creo que cuando te acercas a un guión escrito por alguien latinoamericano, no hay que tocarle el ornamento, es una cosa de ellos. Y además es genuina, y por eso lo no han escrito ellos así, lo que pasa es que sí es perfectamente discutible lo de dentro. Las necesidades universales, eh, da igual de donde seas, que tienes que empatizar con ellas en cualquier parte del, del mundo. Desayuno mexicano lo entiendo. Huevo, frijolitos, grasa. Me queda clarísimo. Mexicano. Desayuno universitario. Molletes y café. Pero si aceptan lo de las cuotas, el desayuno universitario solo va a ser café. O es el desayuno inglés, que eso está clarísimo, es una salchicha partida a la mitad, té y a tiempo. Lunes, 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 y lunes de hueva, lunes de huelga, y sin embargo, se mueve. para ver, cabrones, ¿a qué chingados se refieren cuando dicen desayuno continental? Si solo es jugo y pan, ¿m? ¿a qué continente se refieren? ¿Quién, quién decidió que eso era Shhh. continental? Fue una chanchada evangélica mágica. Fue uh, una chanchada evangélica mágica. No, te lo juro, sería una cosa el como... El cine de Curitiba. Es como... No hay en el mundo, sí. ¿hay? Tú conoces, sí. yo conozco. Un porno evangélico mágico es todo. Pero es un chiste, pero no tanto. Sí. Vamos a pensar, porque no puede ser un drama. Un drama es sí. Okay. sí, sí. Entendes? É, cereja o Nossa Carne fala sobre um empoderamento feminino dentro de um universo religioso. O gênero, poderíamos dizer que é meio esquizofrênico, porque é uma película que é uma tragédia, com um pouco mais mágica, com... sobre o universo evangélico e tem é um pouco picante também. Então, vocês. <laughs> Essa é a definição de Franco, <laughs> meu colega. Para mim, mais importante quando estou a fazer um taller assim é que os, as películas, os projetos, os guiones sejam guiones originais. Então, para que sejam originais, tem que de alguma maneira traduzir vozes originais, em maneira de contar histórias que são surpreendentes, que são únicas. Então, creio que quando tu és guionista e diretor ao mesmo tempo, está sempre a procurar como você vai realizar isso? Não de uma maneira técnica, mas que mirada é essa que vai ser com que pele serra contada de uma maneira singular? interesante ver cómo la realidad se va colando en las ficciones no también porque es una manera para para mí y, y después para los espectadores y demás de descubrir otro país no y ese es eso es lo que logra el cine desde que nació o sea el cine al principio era la posibilidad de descubrir de viajar para gente que no, que no viajaba. Resulta que, por una situación maravillosa para él, una señora a la que él le lleva los almuerzos, se le enferma una marrana que tiene criando sus marranitos y le toca regalar los lechoncitos. Entonces, a él se le ocurre la brillantísima idea de que si él engorda una marranita de estas, pues en tres meses la vende quiliada, como decimos en Colombia, y con eso ya, esto está hecho, se compra su bicicleta. Eh, o el papá, pues obviamente, le da el permiso con la condición de que tres meses y se va. El papá eh, cría gallos de pelea, entonces está acostumbrado a que tiene sus animales, los tira al ruedo, los animales se mueren, coge otros animales. Entonces a él le parece súper conveniente que el niño también vaya cogiendo como esa dinámica de, de buscarse sus propios medios de conseguir las cosas. Hasta ahí todo perfecto. El niño se lleva la marranita para la casa y los tres meses que transcurren, que además son los mismos tres meses de la historia, es este niño luchando todo el tiempo para criar ese animalito y sucede lo irremediable, termina perdidamente enamorado de su marranita y en una lucha sin tregua para que no se la sacrifiquen. Se morirá o no, eh, a quien le interese le pasaré el guión. Yo siempre a los alumnos les digo que la creatividad es un estado mental que se ejercita con el oficio y con una determinada actitud de estar por el mundo. Entonces el hecho de estar constantemente con tus guiones y con los de otros estimula esa especie de estado mental creativo. A veces lo, tienes, lo focalizas con lo tuyo y evidentemente en estas tres semanas haces un paréntesis dentro de tu vida de escritor y te dedicas a la escritura de los demás. Por tanto, en ese sentido sí que aporta. Hay que tener mucho cuidado de que, no, en fin, de que las historias de ellos no, no acaben siendo, ¿sabes? De repente dices, oye, había una marranita en este tal y yo en el mío también tengo una marranita. Igual es que se me está yendo la olla, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y a veces tú estás a ser asesor en un guión y tú dices, ¿cómo no he hecho eso? ¿Por qué esta historia no es Eh... Isso se passa um pouco com todos, porque há momentos no guion que tem... Ah, oh, este es é tão bom, bueno, tudo isso, mas... creio que é es, es um espaço de troca, mas... Sempre te dá um pouco de envidia, assim, de como... De como algumas ideias que tu queria manejar e tu queria ser elas, Mas se passa muito. Ah, e agora? O que vai acontecer na história? Daí você fala da tua história para essa história. Eu achei bem legal. de te tira de uma zona e leva para outra. Pero creo que tiene que salir de esta zona también. Uh -huh. Más. Yo diría, va para el personal, pero es muy importante decir: no es porque es un drama personal que no creo que no es relevante para sí. el mundo mundial, ¿entiendes? Sí, sí. Creo que tiene que salir de ahí hacer algo que sea. No, lo que puedo hacer al final. Después de que digo lo de mi madre, sí. al final, digo, hablar de dónde termina. Pablo termina en un complejo. Digo, sentado uno junto al otro, sí. suspendido en el aire, eh, digo, hablar de esa escena final. En la última secuencia de Tras la Sierra, Pablo logra acorralar a Miguel y terminan los dos suspendidos en una silla de un teleférico de las Sierras, un complejo de los sillas muy cutre de la villa Carlos Paz en la montaña. Están los dos ahí suspendidos uno al lado del otro, sin salida. Pablo está sacudido por un montón de preguntas y termina arrojando a Miguel hacia lo inevitable. ¿Vos te acordás lo que me hacías? ¿Cuántas veces pasó? ¿Cinco, diez, doce? Yo te quería. No me acordé de lo mucho que te quería hasta que te volví a ver. ¿Para vos era normal? ¿De verdad no te acordás lo que me hacías? Mi nombre es Franco Verdoya, este es mi tercer proyecto cinematográfico y está producido por CEPA Audiovisual, por Andrés Longares, que está allá atrás, y Felicitas Rafo, en Argentina y obviamente a filmarse en la provincia de Córdoba. Gracias especialmente a mis dos tutores que han angelado el proyecto, a Daniela y a Karim, porque han iluminado zonas que para mí fueron muy trascendentales en esta historia. Y gracias, por supuesto, al curso. Eh, porque bueno, es mi primera vez y no puedo creer que, que esto sea realidad. ¿no? Así que muchas gracias.